Por fin podrás hacer el viaje de tus sueños al ahorrar instalando tu energía solar. El sol te regala su energía. No pagues más e instala tus placas solares con todo incluido: placas, instalación, tramitación y subvención incluida desde solo 4,999 euros. Y si lo necesitas, te lo financiamos por un importe inferior a tu recibo de la luz con Caixa Ontinient. Deja de pagar altos recibos de energía y confía en nosotros. Inco, llámanos ahora y te asesoramos. 651 92 97 45. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas. Tertulión de martes 4 de julio. Bertó ha declarado hoy a los micrófonos del Tertulión que no aguanta más y que también se quiere marchar. Berto ha decidido aceptar la primera oferta, que le convenza, evidentemente y que entre por la puerta porque no aguanta más la situación que está viviendo en el Club de Fútbol Gandía. Ayer fue Salva Martí, hoy es Berto, que en las últimas semanas no ha querido escuchar ninguna oferta porque quería y en el fondo sigue queriendo seguir en el Gandía. Pero la solución del Guillermo Laue no llega el plazo dado por los brasileños es hasta el domingo y el autoplazo que se da Libero Parry es hasta final de esta semana, de esta semana laborable. Pero mientras el club sigue en esta insoportable e interminable etapa de indecisiones, los jugadores tienen que ir poco a poco pensando en sí mismos. Algunos como Pere Marco esperó hasta el segundo plazo para denunciar al club. Otros hasta el último día para denunciar al club. Por cierto, denuncias que hoy ha hecho públicas AFE en el listado de los, de los clubes que, como ya sabíamos, no habían hecho frente a sus pagos. El Gandía es uno de ellos. Aunque no todos los clubes que no están en la lista están libres de las sanciones de la federación, porque hay clubes en primera y en segunda red, que han acometido el pago de las primeras denuncias, pero no de la segunda tanda. En ese caso está, por ejemplo, la Nucía, que todavía tiene un boquete tremendo para poder saldar la duda con sus jugadores. Y hay otros clubes que están en esa situación. Pero como ayer os dijimos, el Gandía, primero, no ha desaparecido el día 29 de junio, como los agoreros estaban poniendo encima de la mesa. Y segundo, está en las propuestas de grupo de la federación. Por cierto, ayer, en el contexto de la no desaparición del Gandía el día 29 y su presencia en las prelistas, dijimos que estaba inscrito. Es un error o una mala eh, explicación por mi parte. No están inscritos porque todavía no se ha abierto el plazo que arranca mañana. Ahora veréis las fechas. Hasta el 17 de julio tiene el Gandía para inscribir al equipo, pero sí que... Eh, quiero contextualizar lo que dijimos ayer, que era en torno a esa no desaparición del 30 de junio y las oportunidades que todavía tiene el club, al que se le retirarían la posibilidad de hacer licencias si no paga. No hay novedad en el asunto de las propuestas de Parry y la propuesta de los brasileños. Me dicen, por cierto, que la única reunión que ha tenido Parry con Marí fue el viernes, no han habido más en la que María le planteó lo que iban a hacer durante la semana y eso está quieto, mientras se siguen trabajando otras vías, pero nada nuevo. No os podemos decir nada nuevo que las declaraciones de Óscar Bertó, que ahora enseguida vais a escuchar, porque es la declaración de un chaval de Gandía que con todo el dolor de corazón se abre para decir, como ayer lo hizo Salva Martí y espero que si alguien no lo remedia lo pueden decir Gorcha, Mauro Melo en los próximos días. Guille Pérez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Santi. Los jugadores del Gandía que comienzan a hacer movimientos, algunos de ellos ya expresándose en redes sociales, tenemos las eh, bueno, la manifestación de Salva Martín su despedida, sí. ahora escucharemos la de Bertó, Mauro Melo también se ha significado, es el momento también de ver los movimientos de los jugadores del Gandía. Los jugadores empiezan a manifestarse en redes sociales y me ha llamado mucha la atención la de Mauro Melo, porque recuerda cosas aspectos bonitos lo estamos viendo ahora en pantalla, aspectos bonitos. Dice muy poco, ¿eh? Sí, dice bueno, muy poco y a la vez dice mucho. Sigue luchando, viejo amigo, y recuerda esos momentos bonitos, tanto de ese playoff de Ascenso como también de, de este último año, que, que ha sido muy bonito. Bueno, el capitán de, de la plantilla, jugador que todavía no se ha manifestado si quiere seguir o no, entiendo que sí, pero evidentemente este. este No sé si en Instagram, ¿no? Sí, Supongo, en Instagram. Eh, que digo que dice muy poquito en cuanto a la letra pero que expresa mucho, ¿no? Primero, esos, como tú dices, momentos de alegría, son momentos de, de, de satisfacción, son momentos ahora, además, en los que estamos recordando lo que ocurrió hace justo un año, da una rabia enorme ver lo que ha pasado en apenas eh, 12 meses y esta es, eh, de alguna manera, el sentir del capitán. Además, también lo ha hecho Ayose Espinar, el lateral derecho del club de Fulgandía, también se ha despedido en redes sociales y veremos, estaremos pendientes dónde irá eh, este pedazo de jugador lateral derecho, uno de los mejores laterales sin duda de, de preferente, que vino de la mano de Lauro Techeira. Y bueno, pues veremos eh, cuál, es el, cuál es su nuevo destino. Pero ha habido otras, eh, otras publicaciones. Salva Martí se ha despedido a través de las redes sociales. Ahí lo estamos viendo. Llega el momento de decir adiós a mi casa durante estos últimos tres años. Años llenos de buenos momentos, recuerdos inolvidables, donde he aprendido mucho de cada uno de mis compañeros, dice Salva Martín en esta despedida. Especialmente de los de este último año, donde lo han pasado ciertamente mal. Recuerden que se quedaron a un punto de la promoción. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos los que habéis participado en esta etapa de la que me siento muy feliz. Espero que esto no sea un adiós y sea un hasta pronto. Otro jugador que deja la puerta abierta, evidentemente. Le deseo todo mejor al Gandía y espero que la situación vuelva a ser. Como antes, ningún reproche en este mensaje de Salva Martí, ningún reproche, ganas de, de volver y luego, muy inteligente, no nombra a nadie, así no se deja a nadie fuera, que suelen pasar estas cosas. Te pones a nombrar, normalmente, mira, no ha dicho Fulano, no ha dicho Mengano, ¿qué habrá pasado? El otro que se ha manifestado, porque de momento sabemos los que se han ido y los que no se han ido no sabemos nada de momento, pero hoy ha hablado, eh, iba a decir Salva Berto, ¿en qué estaría yo pensando? ¿En qué estaría yo pensando? ¿Salva Berto, No. Un saludo, por cierto, a Salva Berto. Pero hoy se ha manifestado Óscar Berto, que, a pregunta nuestra, le hemos pedido, bueno, pues que, que, que la hiciera pública, ¿no? El, el, la manifestación que nos había hecho. Y aquí la tenéis, Berto, que anuncia que abre la puerta a su salida. Pues Santi, ahora mismo... Mmm... No te puedo decir que vaya a continuar en el Gandía. Se tendrían que dar una serie de cosas y una serie de situaciones pues para que gente como yo, como Mauro, como Compañ, Pérez, etcétera, continuásemos en Gandía. Ya te digo que nadie más que nosotros queremos jugar en Gandía, queremos jugar en casa, queremos que continúe el proyecto, pero nos lo van a tener que demostrar, van a tener que decirnos esto es lo que hay y nos van a tener que convencer. Al final llevamos tres meses esperando algo, estamos a 4 de julio, desde el 23 de abril esperando y la situación no cambia. Eh, estamos a las mismas y al final llega un punto que tienes que mirar por ti, porque el año que viene tienes que jugar, tienes que competir. Eh, tienes que hacer lo que te gusta y si no es en Gandía, pues tendrá que ser en otro sitio. Ya te digo, más que a nosotros no, no le, no le duela a nadie, pero, pero bueno, eh, yo al principio no escuchaba ningún tipo de oferta y, y ahora estoy abierto a todo, a todo, porque yo tenía claro que iba a jugar en el Gandía, que quería jugar en el Gandía, pero ha llegado un punto que si no miro yo por mí, no va a mirar a nadie. Un poco las palabras que ya nos dijo cuando el último día y a última hora denunció al guardia Si no miro yo por mí, evidentemente luego me voy a quedar aquí con una cara de tonto. Bertó ha recibido ofertas en las últimas semanas y alguno prácticamente ni, ha, ni le ha escuchado. Algunos de los clubs que le han llamado porque él quería seguir aquí. De hecho, insisto, yo creo que quiere seguir aquí. Pero lo que no va a hacer berto y espero que los demás tampoco, es esperarse al lunes, al martes, al miércoles, a la semana que viene, al día 17, porque los trenes van pasando... Y los jugadores van viendo que las plantillas se van conformando y que se pueden quedar un año en blanco. Pero no está todo perdido. Gandía todavía podría eh, firmar o podría renovar a Gorcha, podría renovar a Compañe, podría renovar... Tiene contrato con Pere Marco, aunque Pere Marco quedará libre, evidentemente, si el Gandía no es capaz de realizar el pago y poder, eh, de alguna manera, eh, tener las fichas en, en vigor. Pero, Gorcha, Compañ, eh, el propio Bertó, eh, son jugadores que todavía, Mauro Velo, que todavía podría el Gandía recuperar para un proyecto no sé muy bien de quién. Son tímidos los contactos a, a día de hoy de la parte de libro Parque con los jugadores, directos o indirectos, tímidos, por eso los jugadores están como están, y no existen los contactos de la otra parte, que sigue insistiendo en que si se quedan harían un 60-70% de la plantilla de jugadores de aquí, pero si no contacta con ellos, difícil lo va a tener. El primero lo van a tener, el primero es a Martí, que ya se, se marchó. Eh, Tenemos alguna reacción más en redes sociales, de momento no hay ningún movimiento más de jugadores del Gandía, la sí. noticia del día es esta, Bertó pues abre la puerta a marcharse, y también una de las noticias que os, da, os decíamos ayer, que os comentábamos, a, no en la jornada de hoy, bueno, y ayer, habíamos querido, hemos querido recuperar un artículo que firmamos hace 11 años en el periódico Las Provincias. Y sí, tenemos por ahí la captura. Este eh, artículo, que lo podéis encontrar en eh, la Hemeroteca de las Provincias, eh, buscáis, eh, es muy fácil de buscar. Eh, Sant Andreu Lloret, Marí, Asamblea Gandía, junio del 2012, y os aparece el artículo de P a P. En ese artículo es una crónica de la asamblea que se había realizado ese día anterior. Fue una asamblea en la que no se llegó a las manos entre algunos socios y los entonces directivos, que siguen siendo los mismos, de puro milagro. Quiero que la leáis y que atendáis a los socios que plantaron cara en esa asamblea, a los Santandreu, Lloret, Marí. Estaba Malonda, estaba Weiss, estaba Nogueroles, estaba Andrés Bertó. Les dijeron para apelar, porque este que os habla había denunciado que existía un contrato privado entre el club y la empresa de Salvador Marí, que entonces era directivo por Apple. Esto estalló en esa asamblea y al final Marí, Lloret, Santandreu, Sendra y compañía tuvieron que reconocer que sí, que habían firmado a escondidas de la asamblea de los socios un contrato atentos, atentos. 2.000 euros mensuales por 5 años, que hecha la multiplicación son 240.000 euros. ¿Os suena la cifra? ¿Os recuerda a Escolano la cifra? 240.000 euros. Esa asamblea que se calentó hasta el límite de obligar a reconocer a los directivos que existió el contrato, pero que tranquilos que lo hemos resuelto les preguntaron cuándo y dónde habían resuelto el contrato y nadie subo, supo contestar. Fue uno de los tantos eh, capítulos negros de las gestiones de todas estas personas que están ahí detrás. Alguno de vosotros, y os lo agradezco, se preocupa por nuestro futuro informativo. Se preocupa porque si denunciamos estas cosas, ¿qué va a ser de vosotros? ¿Qué va a ser del tertulión si el grupo brasileño se hace cargo del Gandía. ¿Qué va a ser de vuestras fuentes de noticias? ¿Qué va a pasar con el programa? ¿Qué haréis si Parry nos sigue y sigue el grupo brasileño? ¿Cómo os tratará Marí? ¿Cómo os tratará Mario Melo? Pues sinceramente, nos viene dando igual ese asunto. Llevamos muchos años denunciando estas cosas, muchas veces nos hemos quedado solos, esta vez, gracias a Dios, ya no estamos solos, ya no se los cree nadie, ya no se traga nadie sus mentiras, ya nadie quiere a estas personas en el Gandía y seguimos pidiendo, rezando, suplicando, deseando que Parry o alguien lo arregle y no tenga que depender otra vez de estas personas. Porque Brasil, igual a Marí, igual a Melo, igual a Gomar, igual a Lloret, igual a Sendra, igual a Desastre. Desastre el que tenemos ahora, es cierto. Pero hasta el rabo todo es toro. Y todavía vuelvo a repetir que hay esperanza de que esto se solucione. Si no es así y gobiernan los brasileños, pues que les vaya fenómeno. Nosotros seguiremos informando. Si nos quieren eh, atender con simpatía, bien. Y si no, pues llevamos así 30 años. Os damos un consejito rápido y os seguimos contando la última hora del Gandía porque quedan muchas cosas que contaros en el tertulión. Hasta ahora. Queremos vender tu casa. En Claumar somos capaces de venderla de manera rápida y con total confianza. No pedimos exclusividad ni ponemos cartel. Somos Claumar Asesoría Inmobiliaria. Si tienes una casa, vivienda, terreno, nave, somos capaces de vender de forma rápida. Tenemos la experiencia y confianza de más de 2.000 clientes. Si quieres vender, confía en nosotros. Claumar, asesoría inmobiliaria. Y si buscas comprar una casa o vivienda, las tenemos todas. Tenemos la tuya disponibles para ti desde las 8 de la mañana. Entra en el Universo Claumar, calle Alcoy 33, Grau de Gandía y Plaza Mediterráneo 2, Grau de Gandía. 695 50 77 73. ClaumarGandia.es. Por cierto, eh, de la asamblea no tenemos noticias. Esto es otro asunto peliagudo. Ya os dijimos en el tertulión que el presidente del Gandía ahora es Roberto Amarilla y deberían de convocar la Asamblea ya. Los socios no les van a echar en cara si es el 9, si es el 8, si es el 10, si es el 15. Pero hay que convocar la Asamblea ya. No se puede demorar ni un minuto más. Y si se va a arreglar esto para bien o para mal en las próximas semanas, es decir, si el plazo es el día 9 de julio o antes, para si lo arregla Parry por su cuenta, convocad ya la Asamblea. Y cuando llegue, porque la tiene que convocar, convocar con 15 días de antelación, veremos qué ocurre. De Rafa Navarro no sabemos nada. De su mm, posicionamiento para ser presidente, tampoco. Tampoco. Lo tiene que manejar en el ámbito familiar. Y ahí el partido está verde. Guille Pérez, ¿qué más podemos decir de los fichajes del mercado de fichajes porque los demás clubes se están moviendo el único club que no ha hecho ningún fichaje ninguna renovación por desgracia es el Gandía. El Gandía, sí, pero también por las No tenemos ni la, entrenador. por la situación que, que tiene ahora el Gandía es complicada. Y bueno, pues tenemos fichajes en tercera división, tenemos fichajes sobre el, todo El la Xenereta ha anunciado que ficha un extremo izquierdo diestro. Ahora mismo no ha hecho público el fichaje de ese jugador que tú comentas, que es algo Martí. Martí. Sí, sí. <laughs> De Salva Martí, pero eh, sí que ha ido renovando a Franji, ha ido renovando también a Nacho Porcar, a Ferran. a Ferran Ferry, a Ballester, a, a un, al, bloque. al bloque principal del año pasado, que, que bueno, que estuvo a puntito de, de ascender a, a la nueva a la segunda eh, ref. Luego también hay movimientos en el Ontiñen. El Ontiñen ha hecho oficial el fichaje de Cambreta, lo hizo oficial la semana pasada. Eh, es un jugador que viene del del Club eh, Deportivo Ontiñén, del otro Ontiñén, y es un jugador que debido a la fusión que ha habido o la, la cercanía en, de posturas en Ontiñén, en pues bueno, eh, al, final, pues al final ha podido recalar en el Ontiñén. Y sí que es verdad que hay una propuesta de que el Ontiñén 1931B deje, de, deje su postura en la segunda eh, federación valenciana, la segunda regional donde está el su, plaza. Bar, su, su plaza, plaza, deje su plaza, porque, claro, al haber la fusión, no pueden hacer eh, tantos equipos, no quieren hacer tantos equipos porque no, no es viable. Más asuntos, ¿quién más ha fichado? El Chove San Vicente en español, ya, ya hablamos que fichó Javi Berenguer. Y que está detrás de muchos jugadores del Gandía. Efectivamente. Que tienen oferta encima de la mesa para irse al Chove, la distancia, evidentemente, es lo que separa a los jugadores de marcharse a ese, a ese equipo. Luego tenemos eh, otro, en otro ámbito la renovación de Víctor García, el jugador del Alcorcón que estuvo aquí presente en el programa. Eh, también eh, ha ganado ese premio a mejor jugador de la temporada del Alcorcón, Víctor García, el jugador de, de Qué Maravilla, además, eh, si no habéis tenido la ocasión todavía de escuchar la entrevista que mantuvimos con él, fue la semana pasada, sí, sí. buscad en YouTube el tertulión Víctor García y veréis cosa... Bonita de ver, o sea, valores, una buena persona. Le han renovado para jugar el año que viene en la segunda división cuando el Alcorcón está dando muchas bajas uh -huh. y ahora está en pleno campus. Creo que van a hacer un, un campus en, en Xeraco que os recomendamos que vayáis. Del 10, al 21 de, de este vayáis. Mes. Del 10 al 21 de este mes en Xeraco, pues está disputando el campus Víctor García. Además, también otra de las noticias de un jugador de Gandía como es Pablo Vázquez que deja el Cartagena, se acaba el contrato ahí en, en Cartagena y. Suena muy fuerte de que puede ir al Dense, un otro equipo de la, de la Comunidad Valenciana. Pero se mantendría en segunda división. Se mantendría en segunda división, que es lo que esperemos que, que aguante ahí el juego. ¿Más asuntos? ¿Alguna novedad más? Eh, novedad, la renovación eh, de, de los tres pilares fundamentales de la FONT, como, como es Llorenç, como es Marc, como es Ferran. Los tres capitanes renuevan con la FONT. Eh, se está intentando la fonte está intentando buscar refuerzos por, eh, también en la zaga mm. bueno puede venir algún jugador de Gandía ahí lo dejo jovencito acabado de, de subir a mater que vaya a La Font iremos informando acabado de, de subir del la mater acabado de subir a mater a la categoría mater es decir y el año pasado juvenil. estaba en liga nacional mm. No, no voy por ahí. Ah, no, no vas por ahí. Voy por otro por, por otro ladito. Bueno, más cosas. Y, y nada, pues eso, eso es más o menos todo. Eh, sí que es verdad que también están habiendo movimientos de mercado en segunda en, en la segunda regional antigua, la tercera federación. El Miramar eh, ha firmado, bueno ha renovado a Alan, ha firmado también a, a Peña, otro, un portero. Y la verdad que está haciendo muy buena temporada. Es cierto. También es, había novedades en el Beniopa. Es cierto, eh, iba, iba a ir cronológicamente que me he saltado a segunda regional. Es cierto que el Beniopa también eh, ha firmado a Marius Mitu, viene procedente del Benirredra. Eh, ha estado en el sueca, es un jugador del centro del campo, un, destru, un destructor que se llama. Y bueno, pues ya van dos jugadores nuevos que, que están en la U de Beniopa. Veremos cómo acaba ese equipo. ¿Centro del campo o arriba? Yo lo he visto jugar ¿Sí? en el centro del campo, normalmente centro del campo media punta, eh, pero es un jugador para mí, yo creo que destructor. Para mí. Muy bien. Y eh, bueno, pues nada, veremos cómo queda este esta Unión Deportiva Beniopa, que parece ser que respecto al año anterior van a haber muchas bajas, también muchas incorporaciones. Pues, muy bien. ¿Algo más? Eso es todo había algo en Real de Gandía. Ah, sí, el verdad. El Real de Gandía. Cierto, gracias Santi. El Real de Gandía, pues. La la, es que yo veo, ahí a, la renovación de veo Jorge. ahí a Granjito, a mi amiguito Granjo, rodeado de Pachi y de Jorge, pues me parece una muy buena noticia. Además, ese Trencadís que hizo Spurna hace ya un montón de años, que, que me encanta verlo en cada presentación. Uh -huh. Spurna hizo el Trencadís. ¿Lo sabías eso? No. ya lo sabes. Y, y, nada, y Alberto pues... Nieto rediseñó el escudo del club. ¿Lo sabías eso tampoco? Ya lo sabes. Y Carlos Carles Matoses, procedente de la FONT, el central que, que recalan ah, las, en las filas de fichaje. Del Real. Buen Además fichaje. también de la renovación de Cañero, de Javi Gregori y Desastre. ¿Ha renovado conteneros? Cañero? Sí. Madre Madre mío. Mío. Eh, lo estaba hablando con él, le dije, pero Cañero, tú no eres de, de renovar en agosto. Y me dice, sí, pero me han querido firmar antes. No, porque... no, me ha creado, no. ha querido renovar el antes. Sí, sí, por si sí. acaso se quedaba sin plaza, que es más, <laughs> es más largo que largo. Javi Gregori también sigue, Javi entiendo. El también, sí. Bueno, pues suerte para ellos. ¿Algo más? Nada. ponemos el punto final aquí, sí. gracias Guille Pérez mañana con, ese, con ese repaso, mañana seguimos mañana os vamos a seguir hablando de la última hora del Gandía, no perdáis la esperanza, nunca se sabe, está chungo pero nunca se sabe, hasta el rabo todo es toro que dicen, ayer acuña hoy podríamos poner ese título ayer fue el título susto o muerte si te parece hoy hasta el rabo todo es toro, mañana más, adiós